al presidente de Analytica Security, Ramiro Crespo, y al doctor Carlos Estarellas, académico e internacionalista, con ocasión de un gran desafío que tiene el Ecuador, como es la apertura al mundo. El presidente dice, queremos un Ecuador más en el mundo y más mundo en el Ecuador. Esta semana hubo contactos en Estados Unidos, el discurso en la ONU, que da cuenta en resumen de esta apertura y la generación de mayor comercio internacional, lo cual redundaría en la generación de empleo en el Ecuador. Desde ese punto de vista, economista Ramiro Crespo, ¿cómo lograr que esto se plasme en una realidad a fin de que permita mayor ingreso de dólares al Ecuador y con la seguridad jurídica que se requiere? Ramiro, muy buen día. Muy buenos días. Bueno, la visita del presidente Lasso a los Estados Unidos tuvo por objeto, obviamente, su presentación oficial, si lo queremos poner así, ante las Naciones Unidas, Foro Mundial Anual, Asamblea General, y en la cual manifestó los principios que rigen al nuevo gobierno, que lo resume como más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador, es decir, más libre comercio, más integración, menos barreras, más inversión. Aprovechó también para reunirse con en el Council of the Americas con inversionistas, también en el Andean American Association con inversionistas, banqueros, etcétera, académicos, dos foros muy importantes en Estados Unidos, y también tuvo reuniones privadas con algunos bancos de inversión. El más conocido es de las reuniones, digamos, es con Goldman Sachs, para ver las cosas que se pueden hacer en el Ecuador. Obviamente, desde que el presidente Lasso tomó ganó las elecciones, el riesgo país se redujo notablemente, y eso demuestra la confianza que tienen, o la mayor confianza o menor desconfianza que tienen los inversionistas en el país. Hay que pasar de una menor desconfianza a una mayor confianza a través de la seguridad jurídica. Recuerdo que el presidente Uribe, en sus muchas presentaciones, tuve la oportunidad de verle varias en el exterior. Él resaltaba que para Colombia, más importante que el crecimiento económico es el cumplimiento de sus compromisos. Y obviamente era una frase muy inteligente, porque cumpliendo sus compromisos, creando y teniendo credibilidad, obviamente hay mayor crecimiento económico. Para comenzar, se reduce el riesgo país, se reduce la tasa de intereses que los inversionistas requieren para invertir, por ejemplo, en Colombia, en vez de invertir en bonos del Tesoro de Estados Unidos en mismo plazo, y eso facilita el desarrollo económico. Entonces, yo creo que podríamos resumir la mayor seguridad jurídica con el cumplimiento de los compromisos del Ecuador, y eso sería un factor fundamental para atraer la inversión extranjera. Bienvenido al doctor Carlos Estarellas, académico e internacionalista. ¿Cómo ve usted esta imagen del Ecuador que busca posicionarse en el exterior y generar mayor inversión dentro de esta política que lleva a cabo la diplomacia ecuatoriana, a la cabeza el jefe de Estado? Sí, buenos días. Muchas gracias por la entrevista. Un saludo para usted, para el doctor Crespo. Yo creo que es una diplomacia distinta que está bien encaminada por el canciller, el embajador Montalvo, que es un diplomático de carrera y que tiene una planificación
y a base de esa planificación ha venido trabajando. El mismo hecho del viaje del presidente de la República a la reunión de la CELAC, donde claramente expuso, puntos importantes del gobierno ecuatoriano, básicamente en el respeto al sistema democrático, es un aporte fundamental. Asimismo, como decía el doctor Crespo, la presencia del presidente de la República en la Organización de las Naciones Unidas, que es el foro internacional más importante que existe, ha sido positivo. Y no solo su presencia, sino también su discurso, que ha sido muy claro. Por lo tanto, creo que se ha avanzado mucho. Los viajes de los presidentes se miden por sus logros. Y yo creo que este viaje, tanto a México como a las Naciones Unidas, tiene un saldo positivo, evidentemente, para el país. Obviamente, la manera de implementarlo es a través de los acuerdos internacionales, de los tratados internacionales, que son convenios entre estados que producen efectos jurídicos. El presidente ha dicho que van a firmar tratados y convenios internacionales con todos los estados del mundo para mejorar las relaciones comerciales del Ecuador. Bueno, eso aspiramos y esperamos que se dé lo más pronto posible. En general, yo creo que el viaje ha sido positivo y veo una diplomacia ecuatoriana encaminada, dirigida, profesional, a través del actual canciller, que es el embajador Mauricio Montalvo. Doctor Ramiro Crespo, el doctor Estarellas hablaba de los logros. ¿Cómo esperar en el Ecuador que esto se plasme en una realidad cuando todavía queda por construir en medio de la pandemia estas acciones? Una de ellas que se anuncia como un proyecto importante del presidente Lasso, que para este viernes tiene previsto entregar personalmente en la Asamblea Nacional. ¿Cómo lograr articular esa política internacional con la realidad interna que facilite, y lo que usted decía, la generación de seguridad jurídica? Bueno, tenemos que los ecuatorianos ser exigentes con los políticos y que enfrenten la realidad. El país, en este momento, el Estado, porque bien hizo una entrevista en CNN el presidente Lasso cuando diferenció entre la quiebra del Estado y el sector, entre la quiebra del sector privado. El sector privado todavía no está quebrado, el Estado está quebrado. Entonces tenemos que reconocer eso y pedir a los políticos realismo, paciencia y reconocer el resultado de las elecciones para ayudar a gobernar. Entonces, lo que creo que tenemos que tener para una asamblea mucho más funcional, mucho más cooperativa o cooperadora con las propuestas del Ejecutivo, que con un debate más ilustrado, con un debate más constructivo. Entonces, ese creo que es el paso fundamental. Segundo, las reformas que se va a presentar, por ejemplo, en el tema laboral, según entiendo, son muy importantes y convenientes para el país. Primero, no afecta los derechos adquiridos de los trabajadores. Los que están ahora con trabajo, los que tienen la suerte de tener trabajo, no tienen que preocuparse por que van a perder ninguno de sus derechos. Pero los nuevos van a entrar con un sistema más flexible. Por ejemplo, según entiendo, las 40 horas no van a ser necesariamente de lunes a viernes, 8 días diarios. 8 horas diarias, si no van a ser, digamos, distribuidas a lo largo de la semana según la conveniencia de los negocios y los acuerdos con los empleados. Y eso servirá mucho más
el caso de restaurantes y cosas por el estilo, para reducir sus costos, aumentar su solvencia, que ganen más dinero y puedan aumentar el número de empleados y también puedan aumentar las utilidades. Tenemos también que se va a permitir el trabajo en tiempo parcial para que trabajen los estudiantes mientras lo están estudiando, puedan trabajar, algo que era muy común antes y muy conveniente, porque no solo porque permitía pagarse sus estudios y a la vez les permitía practicar lo que estaban estudiando. También vamos a tener eliminación de cosas que uno no entiende por qué las han puesto. Por ejemplo, si se reemplaza a una señora que da a luz, se le reemplaza temporalmente, la persona que el reemplazo temporal gana 35% más que la persona que ha trabajado regularmente. Yo no sé por qué, porque no creo que tenga mayor memoria institucional al venir provisionalmente por 3 meses. Son esos absurdos que no se entiende. Se va a permitir más el trabajo, el contrato a plazo fijo, se lo va a poder renovar, cosas por el estilo, otra cosa muy importante también es que se va a fomentar más el emprendimiento. Pero ¿cómo? Según explicaciones del gobierno, de cada 3 Ramiro, ¿se le fue el audio? Ramiro, por favor, no le estamos escuchando. ¿Si podría encender el audio? Ramiro, por favor, no le escuchamos. ¿Si podría encender el audio? Bien, doctor Carlos de Estarellas, lo que le preguntaba al doctor Ramiro Crespo, ¿cómo articular esta imagen internacional que está dejando el gobierno, el canciller, el presidente Lasso, con lo interno, a fin de que se articule y permita precisamente generar seguridad jurídica, reactivación productiva, fomento a la producción y productividad? Por el momento, por la pandemia y por todo eso, pero yo creo que también tenemos que fijarnos, por ejemplo, en mejorar las políticas de depreciación, en mejorar las políticas de amortización, porque en otros países se puede amortizar o depreciar los bienes mucho más rápidamente. Eso permite que el sector privado tenga el dinero un poco más tiempo antes de entregarle al Estado. Y por lo tanto, él puede generar aún más dinero, aún más trabajo, aún más empleo y aún más impuestos. Aquí tenemos el concepto de que un dólar en manos del Estado es más productivo que un dólar en manos del sector privado, lo cual no es correcto. Entonces, este tipo de reformas que le van a modernizar al Ecuador podrían permitir de la inversión, el aumento de la fuerza laboral, y la fuerza laboral, al aumentar la nueva fuerza laboral con el nuevo código de trabajo, va a permitir crecer a las empresas y los trabajadores que están con el viejo código de trabajo se van a beneficiar. ¿Por qué? Porque la empresa va a crecer más, porque ahora tienen miedo de contratar a más gente. Van a crecer más las empresas, van a generar más utilidades y por lo menos se van a beneficiar de mayor pago de las utilidades. Y a propósito de las utilidades, y con eso concluyo, no, las utilidades ya no van a ser repartidas de acuerdo a cargas familiares, sino a todos por igual. Entonces, son unos ejemplos de lo que se pretende hacer para modernizar al país. Y yo creo que hay que tomar, o sea, los desempleados
tienen que tener, que son casi el 60% de la población activa del país, tienen que tener una presencia, por lo menos en la mente de los diputados, para darse cuenta que hay que beneficiarlos a ellos sin perjudicar a los otros y hacer estos cambios y no quedarse en la demagogia. Doctor Carlos de Estarellas, ¿cómo conectar esta imagen internacional que se está sembrando a través del presidente Lasso, el canciller Mauricio Montalvo, a fin de que internamente se genere esa seguridad jurídica, se fomente la producción y la productividad? ¿Doctor Estarellas? Este es un diálogo que tenemos aquí en la revista de Opinión Democracia con el doctor Ramiro Crespo de Analytica Security y el internacionalista y académico doctor Carlos Estarellas. Doctor Estarellas, no sé si nos está escuchando. Sí, sí le escucho. Sí, le preguntaba cómo conectar esta imagen internacional que está sembrando el presidente Guillermo Lasso. Si me puede repetir la pregunta, porque no le oía. Ya. Doctor Estarellas, ¿cómo conectar esta imagen internacional que está sembrando el presidente Lasso, el canciller, con la realidad interna a fin de generar seguridad jurídica y el fomento de la producción y la productividad? Mire, hay un tratadista que se llama Clausewitz, que decía que la política externa es consecuencia de la política interna. Por lo tanto, por más que tengamos un presidente que vaya a las Naciones Unidas, que esté en la CELAC y exponga lo importante de los cambios en el Ecuador, y por más que tengamos un canciller profesional como el embajador Montalvo, si no se hacen los cambios fundamentales en la parte de la política interna, poco vamos a poder lograr en la política externa. Es tan unida, es una sola política dividida en lo interno y en lo externo. Con esto lo que quiero decir es que para poder lograr llegar a todos esos acuerdos que quiere el gobierno nacional, a todos esos tratados de integración que son tan importantes, es urgente y necesario las reformas internas en el Ecuador. Porque si no existe seguridad jurídica en el Ecuador, no vamos a poder avanzar, no vamos a poder plasmar esos tratados internacionales, porque ningún país o ninguna empresa internacional querrá venir al Ecuador con la justicia que hay en el Ecuador, con los problemas que existen en el Ecuador, digamos, y con las leyes que en muchos casos son injustas para la inversión. Entonces, para que haya una política internacional exitosa, es necesario los cambios dentro de la política interna. Es lo que aspiramos los ecuatorianos. Doctor Estarellas, en todo caso, esto debiera armonizarse internamente y se requiere la contribución de todos los sectores. Hoy, por ejemplo, la Asamblea Nacional deberá analizar, debatir, reformar lo que considere conveniente, pero viabilizar estos planteamientos que hace el Ejecutivo precisamente para, generando seguridad jurídica, pueda mejorar y crecer la inversión extranjera. Totalmente de acuerdo. Es decir, si la Asamblea no coopera con el gobierno nacional y no se hacen las reformas necesarias y urgentes, no solo de las leyes, sino de seguridad jurídica, de una seguridad donde se confíe en la justicia, poco va a venir a ser, porque a pesar de los buenos oficios del presidente y del canciller, nadie va a querer invertir en el Ecuador.
En consecuencia, es necesario las reformas internas para poder tener una política externa fuerte. Doctor Ramiro Crespo, por tanto, este aperturismo, este mejoramiento de la imagen, tiene que conectarse con la realidad interna. Caso contrario, esos mensajes que se está dejando en el exterior pudiera quedarse en ello, en un mensaje, cuando el Ecuador internamente requiere el mejoramiento fundamental de la producción. Sí, es obvio que si la gente va a invertir en el país, está preocupado, tiene que estar preocupado por el entorno interno del país, por lo que pasa en el país. Para decidir invertir en el Ecuador y no en su propio país o en los países vecinos que tal vez ofrecen condiciones similares. La ventaja que tiene el Ecuador es que hay muchas áreas todavía que se pueden desarrollar, por ejemplo, la minería, aún el tema petrolero, pero ojo, y el Ecuador ha sido claro, y con la reunión, por ejemplo, con el secretario Kerry, ha dado un mensaje explícito al mundo de que si se hacen estos temas, se los van a hacer con el mayor cuidado ambiental. También ya con el gobierno anterior firmamos lo que se llama, nos hicimos parte del Extractive Industries Transparency Initiative, que es la iniciativa de transparencia de las industrias extractivas que requiere una transparencia total para el conocimiento de los ciudadanos, un muy buen gobierno corporativo, pago de los impuestos y gran preocupación por la comunidad. Pero aparte de eso, tenemos muchas otras oportunidades de invertir en la agroindustria. Tenemos oportunidades de invertir, por ejemplo, en el tema de bosques. Y tenemos también mucho en la industria de la pesca. Tenemos posibilidades enormes en el turismo. Y hay muchas áreas más. Entonces, lo que el Ecuador tiene que generar un ambiente en que el inversionista venga, genere, pueda estar seguro de que no le cambian las reglas de juego en la mitad del partido y de que está jugando el partido contra una competencia nacional y mundial, pero que no está jugando el partido contra un equipo de árbitros, que muchas veces es lo que ocurre con el Estado. Entonces el inversionista prefiere afilar el lápiz con reglas conocidas, aunque no sean las mejores, ¿no? E invertir, y ha decidido si su inversión es buena o no, si es buena a pesar de esas normas, lo va a hacer. Pero lo peor que le puede pasar a un inversionista es que le cambien las reglas de juego en la mitad del partido y que luego no haya un sistema, como decía el doctor, en el cual la justicia actúe de una manera confiable, se resuelvan las controversias de una manera apropiada. No puede ser, por ejemplo, lo que pasó con el gobierno de Correa, que perdimos prácticamente todos los arbitrajes. Y en algunos casos, los portavoces de esos gobiernos decían que no importaba porque habíamos ganado bastante. Por ejemplo, en el caso, digamos, la Occidental y algunas más, que bueno, tenemos que pagar 1,000 millones, pero hemos ganado 5,000 millones. Eso es una manera totalmente primitiva de mirar el tema, y lo peor es que luego, que tal vez han derrochado esos supuestamente ganados 5,000 millones, al Ecuador le tiene que tocar en la época de bajas vacas pagar los 1,000 millones. Y todavía no tenemos un tema fundamental que hay en la Constitución, pero no tenemos la aplicación práctica, que es que la repetición
a los causantes de estos daños. Eso se tiene que instrumentar de alguna manera, porque no puede ser que políticos tengan patentes de corso. Tiene que haber repetición para evitar los estímulos perversos que ocasionan este tipo de daños. La moratoria que el Ecuador hizo en la deuda en el año 2008-2009, aparte que probablemente sirvió para que gente con conocimiento privilegiado, como gente venezolana o gente del gobierno ecuatoriano, haga enormes campañas, enormes ganancias, que tal vez sirva, haya servido para pagar el financiamiento que podría haber habido por parte de Chávez a la campaña de los candidatos ganadores. Eso ha costado al país una fortuna. No es que ahorró el país por comprar la deuda 35, ahorró 3,000 millones de dólares. Eso aumentó por muchísimos años el riesgo país, siquiera en unos 5 puntos. Y si usted calcula con una deuda de 15,000 millones, que es menor, en la deuda estamos hablando de la deuda externa comercial únicamente, y la estoy disminuyendo, 15,000 millones, para facilitar el cálculo, estamos hablando de 750 millones al año más. Entonces, eso le ha costado al país muchísimo más dinero que supuestamente ahorrado, y a la vez impide que el sector privado pueda salir a los mercados internacionales a financiarse barato, como se financia en Colombia, como se financia en Perú, Chile, Brasil, y tenemos entonces una desventaja competitiva. Tenemos que ser consecuentes con nuestros acuerdos, cumplir nuestros acuerdos, que eso nos va a llevar al crecimiento económico, pero evitar los incentivos perversos que hace que quienes nos gobiernan tengan en la práctica patente de corso. Doctor Ramiro Crespo, de no cumplirse estos parámetros, ¿simplemente usted ve una situación compleja en lo interno? En lo interno, claro, porque primero hemos pasado una pandemia mundial. El caso del Ecuador lo pudimos ver al comienzo, cuando la pandemia comenzó, que lo que pasaba en Guayaquil y en el país en general, que realmente llamábamos la atención mundial, junto tal vez con ciudades como Nueva York, etcétera, que porque Estados Unidos se volvió de pronto un caso tercermundista con la presidencia de Trump y el desconocimiento de que había una verdadera amenaza. El Ecuador no estaba preparado para la pandemia, y luego, gracias al manejo que ha habido por parte del gobierno de Lasso, hemos podido reducir notablemente el número de muertes. Y lo que nosotros deberíamos pensar no es en los muertos que ha habido, que es menor en relación a lo que hubiera habido, lo que hubo, sino en la cantidad de gente que no murió. Ahora, con eso hemos activado más la economía, ya la gente puede unirse más en una fábrica, puede estar trabajando en una fábrica sin problemas, tal vez con menos posibilidades de contagio que una fiesta en un fin de semana, y eso va a reactivar la economía. Esa reactivación de la economía, si viene acompañada, primero le ha dado gran fama al Ecuador, le ha dado gran fama al presidente Lasso, la gente le está mirando al país, se ha reducido el riesgo país, entonces tiene que ser complementada con estas otras reformas y con un mayor comercio. Nosotros tenemos que tener un mercado mundial, no solo un mercado para 17 millones de personas. Y eso quiere decir, como bien dice el eslogan del gobierno, más en el Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. Vamos a abaratar nuestros costos de producción, vamos a abaratar los bienes para el consumidor, eso va a ser nuestros salarios en la práctica, les va a subir porque vamos a poder comprar con cosas más baratas, vamos a poder comprar más. Pero para eso tiene que haber un esfuerzo nacional y que tiene que ser complementado, por supuesto, por la Asamblea Nacional. Ya el tema de
los precios, por ejemplo, de la gasolina, es un tema que no lo debemos discutir. Lo que debemos discutir es la focalización, porque está clarísimo en el ejemplo mundial, en los ejemplos mundiales, y peor en el caso ecuatoriano, que lo hemos hecho por 50 años, que comprar, por ejemplo, $2 en el Ecuador, gasolina, y vender en Chile, y en Perú, Colombia y hasta Chile, a $4, lo único que hace es crear un crimen organizado. Crimen organizado que nos ha afectado en el gobierno, porque algunos gobiernos que hemos tenido han tenido notable influencia del crimen organizado. Y tenemos que luchar contra el tráfico de drogas, que ha sido fomentado por el descuido, por ser bondadoso, y al tráfico de drogas se le ha sumado el tráfico de armas. Y ojo, esos dos tráficos ya tenían una vía abierta, que era el tráfico de gasolina y las organizaciones mafiosas creadas para traficar en gasolina. Bien, queremos agradecer el aporte para analizar esta imagen del Ecuador en el exterior, basado en el mejoramiento interno, al doctor Ramiro Crespo, presidente de Analytica Security, y al doctor Carlos Estarellas, académico e internacionalista. Muchas gracias por el aporte brindado. Muy amables. Muy buen día. Muy buen día. 7:18 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a hacer una pausa publicitaria en la revista de Opinión Democracia. Y luego tenemos previsto un diálogo sobre la situación en los hospitales y por qué no llegan las medicinas. Invitados, el economista Iván Prieto de la Asociación de Laboratorios y el doctor Enrique Terán, catedrático e investigador. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. Chats revelan.